con el fin de orientar y que se ofrezcan medidas de prevención del embarazo infantil y juvenil, la diputada Rocío Barrera Vadillo propuso modificar el artículo 67 de Ley General de Salud. La diputada de Morena explicó que actualmente el artículo 67 de Ley General de Salud en su redacción contempla la necesidad de educar y crear conciencia sobre los riesgos del embarazo juvenil únicamente a jóvenes y adolescentes, por lo que propone que la educación sexual se dé desde la niñez. ¿Te puede interesar? Desde 2019 pagarás completo el impuesto especial en las gasolinas y diésel, la presidente de la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados señaló que el embarazo juvenil en México es un problema que, lejos de estar superado, representa una amenaza real sobre el futuro de miles de jóvenes cada año. Tan solo en 2017 se registraron a nivel nacional cerca de 400.000 nacimientos entre mujeres de 19 años o menos. De estos, alrededor de 10.280 se dieron entre niñas de 10 a 14 años. Por lo anterior, hizo un llamado urgente para que se apruebe esta reforma que busca que niñas y niños obtengan educación reproductiva lo antes posible. Asimismo, la diputada Barrera dijo que en México una quinta parte de las mujeres que dan a luz son de menores de 18 años, proporción equivalente al doble del promedio mundial. ¿Te puede interesar? Él es el presunto hombre que baleó y asesinó a Fabio Deuf. Agregó que, a diferencia de lo que generalmente se cree, la mayor parte de los embarazos adolescentes no se originan tras relaciones sexuales consensuadas entre adolescentes de la misma edad. Por el contrario, se calcula que el 70% de los casos en que las mujeres de entre 10 y 14 años tuvieron una hija o hijo lo hicieron con un hombre mayor de 18, nos enfrentamos a un problema grave de salud pública y falta de acceso a los derechos fundamentales. Comencemos por reconocer que el embarazo adolescente e infantil se origina en contextos de violencia sexual y restringido acceso a métodos anticonceptivos, y que sus efectos van más allá de obstaculizar el desarrollo psicosocial de la mujer. De hecho, se asocia con resultados deficientes en la salud y mayor riesgo de muerte, tanto materna como infantil.